Hola, bienvenidos a un nuevo video en nuestro blog y el canal donde encontrarás la mejor y más variada información exclusiva sobre la televisión y plataformas digitales. El día de hoy hablaremos de 20 datos que no sabías de la exitosa telenovela colombiana Vecinos. Sin más preámbulos, comencemos. 20. Vecinos le hace un pequeño homenaje a todos los taxistas del país, ya que relata su día a día para conseguir el producido. 19. Es protagonizada por Flora Martínez y Robinson Díaz. 18. Es antagonizada por Luis Mesa como Rodolfo Castañeda, Sara Corrales como Jessica Antonieta Morales, Kenny Delgado como Álvaro de Jesús Vélez, Patricia Colanco como Clara Inés Clarita de Vélez. 17. Los colombianos elogiaron la gran actuación de Robinson Díaz por su versatilidad en la actuación, ya que pasó de interpretar al malvado cabo del cartel a un hombre noble, rumbero y leal como Oscar en Vecinos. 16. La serie fue emitida entre el año 2008 y 2009, pero fue tanto su éxito que la alargaron emitiendo más de 200 capítulos. 15. Está en el top 10 de las telenovelas más vistas de la televisión colombiana, ocupando el noveno lugar. 14. La telenovela fue repetida en la Franja de la Tarde en el año 2011-2012 con un promedio de 5 puntos. 13. Su final marcó un rating de 21.3 y ocupó el noveno lugar de los finales más vistos en la televisión colombiana. 12. Debido a su éxito, RCN estrenó muchas producciones para hacerle competencia, pero todas fracasaron, ya que cuando había un estreno de RCN, Caracol emitía doble capítulo de Vecinos, por lo cual aumentaba su rating. 11. En el año 2013 Televisión Azteca hizo un remake titulado Corazón en Condominio, pero debido a su pésimo presupuesto, entre otros factores, fue un fracaso. 10. Estuvo nominada en 6 categorías a los premios India Catalina y 2 a los premios TV y Novelas, pero no logró ganar ningún galardón. 9. La telenovela generó gran repercusión e impacto en Colombia. 8. En el 2020, debido a la pandemia del coronavirus, Caracol empezó a repetir grandes telenovelas exitosas como Pasión de Gavilanes y Pedro el Escamoso. Los colombianos hicieron una gran petición para que se volviera a repetir la telenovela Vecinos. Si has llegado hasta este momento, probablemente te interesan los temas de nuestro blog. Te invito a que te suscribas para seguir recibiendo más contenido. 7. La telenovela tuvo dos finales alternativos, la primera en La Enfermedad de Sol. La hija de Jessica, cuando se recupera, Jessica toma la decisión de separarse de Oscar e irse a casa de su mamá. Esta escena es emitida en la versión internacional de la novela. 6. La segunda versión, al recuperarse la bebé, ella ayuda a huir a Rodolfo para después ser secuestrada por este mismo, en complicidad con Álvaro y Peláez, que habían escapado de la cárcel, cambiando ligeramente la trama final. Esta escena es emitida en la versión transmitida en Colombia. 5. El tema principal Soy el que goza fue compuesto por Lisandro Meza, Así te quiero yo, fue compuesta por la gran banda Caleña, canción que aparece durante varias escenas de Oscar y Tatiana, entre otras que hacían alusión a la música popular colombiana. 4. Es una historia original escrita por Ana Fernanda Martínez, Carlos Fernández de Soto, Andrea López Jaramillo, Fernando Pérez. 3. La actriz colombiana Adriana Campos, quien interpretó a Nicole, amiga de Tatiana en la telenovela, murió en un trágico accidente automovilístico en el año 2015. 2. En la recta final de la telenovela murió el personaje del Flaco, interpretado por Fernando Solorzano, ya que el actor no pudo seguir en la telenovela después de su alargue. El capítulo que murió este personaje fue bastante emotivo por la calidad actoral, principalmente de Alexandra Restrepo y Robinson Díaz. Esta pasó a la historia como una de las escenas más importantes en la televisión colombiana. 1. Vecinos fue marcado por la polémica, ya que los actores Robinson Díaz y Sara Corrales tuvieron una relación sentimental, a pesar de que el actor estaba casado con la también actriz Adriana Arango, con la que llevaba 17 años de matrimonio. Sara Corrales afirmó que se enamoró de Robinson, lo que ocasionó el fin del matrimonio. Este fue uno de los escándalos del año en la televisión colombiana. Estos fueron 20 datos que no sabías de la exitosa telenovela colombiana Vecinos. ¿Cuál no sabías? ¿Te gusta esta telenovela? Es importante conocer tu opinión, comenta.
Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like para seguir recibiendo más contenido. Nos vemos en un próximo video, chao.